Amiguitos, en el arte de doblar papel, creatividad e imaginación, te voy a enseñar a hacer un rinoceronte. Así que prepara tu hoja, necesitas dos modelos básicos del Tsuru y checar cada uno de los dobleces. Origami, donde la imaginación no tiene límite. Amiguito, ¿cómo se hace un rinoceronte? Pon mucha atención. Para hacer un rinoceronte necesitas poner mucha atención. Vean, ahí lo tenemos. Vean qué bonito se ve, amiguitos, las montañas. Y ahí se ve este bonito rinoceronte hecho a través del arte del origami. Se ve padre, ¿verdad? Se ve muy bonito. Bueno, pero ¿cómo se hace? Pon mucha atención. Fíjate, para hacer el rinoceronte necesito dos hojas. Es decir, dos hojas cuadradas. La base es dos cuadrados con el modelo básico del Tsuru. Aquí tenemos ya un modelo básico del Tsuru hecho. Vamos a hacer el otro para que pongas atención en cada uno de los pasos. Fíjate muy bien. Aquí tengo mi hoja cuadrada. Doblo mi hoja a la mitad y vuelvo a doblar otra vez mi hoja a la mitad. Levanto, abro y doblo hacia abajo. Volteo mi modelo y repito de la misma manera. Levanto, abro y doblo hacia abajo. Doblo estas puntas. Recuerda que para hacer este rinoceronte utilizas dos hojas cuadradas, es decir, dos modelos básicos del Tsuru. Estamos preparando ya el otro modelo para tener listo nuestro modelo básico del Tsuru para poderle dar forma a este rinoceronte mismo. Doblamos hacia arriba, repetimos lo mismo del otro lado, metemos los dobleces, uno, y doblamos hacia adentro. Y ya tenemos aquí los dos modelos básicos del Tsuru. Bueno, ahora ya tenemos los modelos. ¿Cómo hacemos el rinoceronte? ¿Qué te parece? Vamos a hacer primero la parte de enfrente del rinoceronte. Vamos a ocupar este modelo, lo pongo acá y aquí vamos a empezar. Te voy a indicar, fíjate, aquí vamos a hacer lo que son las patas del rinoceronte y esto van a ser los picos, los cuernos del rinoceronte. Fíjate muy bien. Abro, meto el doblez, doblo hacia acá y doblo a la mitad, despacito. Estoy preparando las patas del rinoceronte, amiguito. Del rinoceronte, uno, de este lado. Y del otro lado hacemos lo mismo, dos. Dos, despacito. Aquí está, perfecto. Ya que doblamos... Doblamos esta, aquí tenemos las patas del rinoceronte. Esto van a ser los cuernos. Vean, lo que tengo que hacer con unas tijeras, vamos a cortar esta parte, la parte de aquí a acá, para darle forma a los cuernos. Aquí con la ayuda de papá o mamá, una persona grande que me ayude, le cortamos aquí. Perfecto. Y lo que hacemos, aquí vamos a preparar ya lo que son los cuernos. Abro aquí. Abro aquí de este lado. Perfecto. Bajamos la punta. Uno. Doblamos hacia el centro. Dos. Del otro lado igual. No es difícil hacer origami. Requiere paciencia, no desesperarse, amiguito. Metemos los dobleces. Estoy formando los cuernos del rinoceronte. Uno. El otro lado hago lo mismo. Despacito. Aquí es dos. Y ya está de este lado. Ya que tenemos aquí. Y lo que hago es levantar esta punta, más o menos esta distancia, y ya queda un cuerno. Dirás, oye, Ori, pero esto no tiene cara de cuerno. Bueno, ahorita lo vas a ver. Repito lo mismo del otro lado. Doblo hacia acá, abro, despacito, abro, meto los dobleces, bajo la punta. Igual, hago el mismo procedimiento que hice del otro lado para formar los cuernos del rinoceronte, amiguitos. Doblamos. Estas figuras que hacemos con dos modelos básicos del Tsuru, quiero decirte que son de un autor japonés, son de Isao Honda. Isao Honda, un origamista contemporáneo. Doblamos esta punta y miren, ya tenemos aquí un cuerno y el otro lado hago lo mismo, pero para hacerlo tengo que hacer esto, fíjate. Tengo que doblar a la mitad, ahora sí levanto las dos puntas. Cierro, miren, y esta punta lo doblo hacia arriba. Aquí le estoy dando ya forma
la parte de enfrente del rinoceronte. Aquí está, eso, un poquito más para acá. Perfecto. Y ya que doblé este lado, hago lo mismo del otro lado. Me falta la parte de atrás. Primero estamos haciendo la parte... Ok, doblamos. Muchas gracias. Amiguitos, vean qué padre es el origami. Uno. Doblamos acá. Vean, amiguitos en casita. Doblamos estas puntas. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Es uno, dos. Y... hacemos lo mismo del otro lado. Ya tenemos la parte de enfrente del rinoceronte. Hacemos la parte de atrás. Vean, aquí está. Hacemos la parte de atrás. Dejo aquí mi otro modelo. Aquí cambia. Para hacer la parte de atrás se parece como si fuéramos a hacer los dobleces de un elefante. ¿Te acuerdas que ya hicimos un elefante? Bueno, pues, amiguito, este se dobla hacia acá. Uno. Vean. Ah, bajamos la punta. Abrimos. Aquí vamos a formar parte del cuerpo. Se corta este lado. Y del otro lado igual se hace lo mismo. Se hace lo mismo. Vean. Lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos la cola del rinoceronte, amiguitos. Vamos a terminar. Aquí después doblamos esta punta hacia acá. Y uno. El otro lado dos. Formamos lo que es la cola del rinoceronte. Doblo hacia arriba. Lleva muchos dobleces, ¿verdad, amiguito? Pero bueno, pues es paciencia, no desesperarte en el origami. Es aquí, doblamos, ya tenemos la cola del rinoceronte, ¿ve, amiguito? Y aquí únicamente, bueno, vamos a terminar ya unos cuantos dobleces y terminamos un hermoso rinoceronte hecho a través del arte del origami. Doblamos, aquí hago un pequeño doblez, bueno, un pequeño, he hecho ya muchos dobleces, amiguito. Uno, y del otro lado, dos. Aquí está, del otro lado hacemos lo mismo. Fíjense, amiguito. Uno, vamos a acabar, vamos a terminar ya, amiguitos, ojalá invitar a muchos amiguitos que aprendan a hacer este bello arte. Vean qué bonito quedó. Ya lo único que hago es juntar esta punta, meto un poquito más el doblez acá y ojalá aprendieran a hacer este bello arte, amiguito. Vean, y aquí está, ya tenemos aquí el rinoceronte hecho a través del arte del origami. Vean qué bonito, amiguitos, hecho a través, vean qué bonito está un rinoceronte. Creatividad y mucha imaginación, ¿qué les parece, amiguitos? Increíble, ¿verdad? Bueno, pues esto se hace con tus manos. ¿Y tú lo puedes aprender a hacer? Lo que se necesita es paciencia y no desesperarse. Acompáñeme del otro lado del estudio, amiguitos en casita, con la presencia de Space Dance. Vean qué bonito se ve el rinoceronte, hecho a través del arte del origami. Mucha creatividad, mucha paciencia para poder crear este bello arte. Me encanta el origami, desarrolla mucho tu creatividad. No tiene límite. Cualquiera lo puede hacer, cualquier persona de cualquier edad.